El día de ayer en los medios de comunicación se dio a conocer una noticia que tiene que ver con la matemática. En este caso en ADN publicó el titular Se adelantó el término de combinaciones. ¿Qué pasará con las patentes de autos? Y como tiene que ver con algo matemático, entonces voy a explicarle en el siguiente video de qué se trata esto de las combinaciones y también por qué se va a llegar a un término de combinaciones de patentes para vehículos motorizados. Eso significa que tendríamos de aquí a uno, dos o tres años más cambiar el formato que se tiene actualmente para poder tener entonces una mayor cantidad de patentes en nuestro país. Vamos con el video. ¿Cuántas placas patentes para vehículos hay en Chile y que tengan el formato de cuatro letras y dos dígitos? Lo voy a explicar... Pero sin meterme en las fórmulas de combinatoria, ya que muchos de los seguidores no son matemáticos, no tienen por qué saber esa fórmula, y entonces lo voy a explicar de una forma más sencilla. Miren, pensemos en lo siguiente para meternos en el, en el tema. Supongamos que las placas patentes fueran solamente de dos letras. Entonces en el alfabeto tenemos un total de 27 letras, así que en el primer casillero podría ir cualquiera de las 27. Y en el segundo, como se pueden repetir... También podríamos colocar cualquiera de las 27. Y por lo tanto, el total de placa patente, si existiera esto, de ¿cierto? solamente dos letras, sería multiplicar 27 por 27. Y ahí obtenemos el resultado. Bueno, ese es el método que voy a utilizar entonces para obtener las placas patentes para los vehículos que hay en nuestro país. Entonces, aquí en este caso tenemos cuatro letras. Pensemos que hay que multiplicar entonces 27 por 27, por 27, por 27 y dos números. Los números son los dígitos que van del 0 al 9 y si ustedes los cuentan en total son 10. Entonces puede ir cualquiera de los 10 dígitos, cualquiera de los 10 dígitos y sacamos entonces el total. Le voy a poner T de total y ese total da 53.144.000. 100 placas patente, pero, ahora viene un gran pero, pero el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha decidido hacer algunas rectificaciones respecto a la cantidad de lechas. Las lechas son 27, ahí acabo de colocar el, el, el abecedario, pero se eliminan letras similares, la M, la N, la ñ, ¿Ya? Se parecen entre sí y también se elimina Q por parecerse a la O o al cero. Y también se eliminan las vocales. Para evitar de que aparezcan algunas palabras que no sean muy agradable para los conductores, se elimina la A, la E, la I, la O y la U. Si ustedes cuentan entonces ahora, tenemos un total de 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ahí las conté. Entonces, significa de que en la placa patente vamos a poder colocar, ¿cierto? En, estos, en estas primeras cuatro letras, cualquiera de las 18. La primera puede ser cualquier letra, la segunda también, hay 18 posibilidades, en todas ellas hay 18 posibilidades. Ahora, en la parte de los dígitos, dijimos que los dígitos son 10, pero se optó también de esos dígitos, de 0 al 10, eliminar el 0 como primer dígito. Entonces ya no hay 10, si eliminamos el 0 es solamente 9 dígitos. Y en el último, ahí sí pueden estar todos los 10 dígitos. Por lo tanto, este nuevo total, le voy a poner total 2, es el que realmente ahora estamos utilizando y son un total de 9.447.800. 40 patentes que pueden servir entonces para todos los vehículos. Esto comenzó el año 2007. Ahí fue cuando se cambió el formato y se pasó a este de cuatro letras y, y dos dígitos. Se pensaba de que la duración iba a ser aproximadamente de 40 años. Pero, como va el crecimiento automovilístico actualmente, se piensa que se va a llegar a 25. O 30 años no más y entonces hay que cambiar nuevamente el formato y para ello podemos fijarnos en las patentes de los vecinos por ejemplo en argentina el formato que utilizan es dos letras después tres números y nuevamente dos letras puede ser ese caso o el de uruguay uruguay utiliza tres letras y cuatro números. En fin. Bueno, ahí ustedes pueden opinar y decir cuál es el formato que creen que sería conveniente para las patentes de nuestro país. Ah, y un último dato, consideren que hasta el momento el total de patentes que se han dado en nuestro país ya va en 5.500.000 de los 9 millones que tenemos como tope.